Yo pensé que cuando llegara acá me iban a recibir todos los chicanos y los canales de acá muy bien, pero ni madres. Bueno, llegué aquí con la venganza de Moctezuma y pues le sacaba de onda que fuera como heavy, como rock, ¿no? Y en el otro público, digamos, que era como el mexicano acá, pues eran norteños. ¿Qué chingados es el rock acá, ¿no? Abrimos muchos caminos, hicimos muchas cosas, pero a la hora que se volvió como mainstream el rock mexicano, que abrieron la primera estación de radio, el rock en tu idioma de BMG, ¿eh? A los primeros que cortaron fue Botellita Jerez, por nacos. Yo me salí en 88. Ya en 90 ya estaba yo, puta madre, no daba una, ¿no? O sea, trabajé un chingo, pinté un chingo, compuse un chingo, hice todo, pero no ganaba un pinche quinto, man. Entonces, acabé vendiendo todo. Me iba a ir a Madrid, ya tenía contactos y todo, pero así, a trabajar de lo que fuera, ¿no? Y en eso conocí a Yareli y empecé a venir a San Diego y acabé aquí. Yo llegué en 92, así ya de tiempo completo, y la verdad estaba de la chingada, había como un ambiente anti-mexicano, anti-español, anti-inmigrante, súper cabrón. Y como no hablaba nada de inglés, puta madre. Sí me sentí así totalmente desaparecido. Aparte que acá, si no has hecho algo así como en los canales oficiales, como no existes, pues, o sea, no importa cuántas exposiciones hubiera hecho antes, o cuántos discos, nada, o sea, si ellos no lo conocen, no existes, punto. ¿No? De hecho, la idea de un día sin México.